Quiero 5 soles el día de hoy en su sección de Dato Geek les trae un juego que nos gusten mucho los videojuegos, conozcamos poco de ellos. Siempre hemos escuchado de esto porque incluso se han hecho películas. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de la franquicia de Silent Hill. Específicamente hablaremos sobre el Silent Hill 1. Es entrega desde el 99. Pero bueno, antes de seguir con esto, yo les voy a pedir encarecidamente que nos den suscribir en ese botecito rojo de ahí. Por favor, denle, yo sé que quieren. Así que, sin más, ya habiéndose suscrito, continuemos con esta historia. Este videojuego es lanzado por primera vez exclusivamente para PlayStation en su momento, el 31 de enero de 1999. Es publicado por Konami y desarrollado por TeamSilent. El objetivo de este videojuego de terror y supervivencia es no del todo sencillo, pero sí bastante claro. Tenemos que guiar a nuestro protagonista, Harry Mason, a través de una ciudad repleta de monstruos para poder encontrar a su hija pequeña Charlie. Esta jugabilidad recae en tres puntos importantes de exploración: el combate y el resolver acertijos. Todo esto visto desde una tercera persona. Nuestra historia comienza así. Después de 4 años de la pérdida de su esposa, nuestro querido Harry Mason decide emprender un viaje junto a su hija adoptiva a la ciudad principal. Pero en el camino algo sale mal. Están a punto de chocar contra una niña joven, algo así. Y él, obviamente, para evitar este accidente, se sale del camino y queda inconsciente gracias al impacto. Al despertar, se da cuenta de que su hija Charlie no está en el vehículo, así que este se baja a buscarla. Se da cuenta de que empieza lo raro, porque empieza a nevar en una temporada que no le corresponde. Pero luego se da cuenta de que este es el menor de sus problemas. A lo largo de su travesía, no nada más se encuentra con criaturas hostiles, sino que también se encuentra con otros personajes que o lo pueden ayudar, o lo pueden perjudicar, o los tiene que ayudar, o un poco de todo. Como por ejemplo está la oficial de policía Sybil Bennett. Ella es de la ciudad vecina, sin embargo, como reportaron sus extraños, ella fue cumpliendo su deber al explorarlos. También se encuentra con Dahlia Gillespie, espero haberlo dicho bien. Y ella es una ocultista que le regala los floros, que es una especie de amuleto que según ella limpia la oscuridad o le ayuda a limpiar la oscuridad que se encuentra en la ciudad. También nos encontramos con el Dr. Michael Kaufman, que es especial y eventualmente habrá que ayudarlo. Y eso por mencionar algunas de las personas que nos vamos encontrando en la historia. ¿Se recuerdan de lo que les mencioné del Dr. Kaufman? Pues bueno, hay que rescatarlo. Lo rescatan, todo bien, todo correcto. ¡Y yo que me alegro! Pero se dan cuenta de que él participaba en el tráfico de órganos y el tráfico de drogas de esta ciudad. Así que bueno, no era el carnal. La bronca es que él guardaba un liquidito. Cosita, ¿no? De nada. Que era para exorcizar demonios. Está viendo que están en una ciudad repleta de monstruos y él dice, yo me guardo este, es mío. Pero bueno, pasado el coraje inicial, Harry, al descubrir esto, pues empieza a darle forma a lo que está pasando en la ciudad y se da cuenta que la oscuridad que le envuelve no parece ser algo específicamente aleatorio, sino que parece ser la pesadilla de alguien. Eventualmente se encuentra de nuevo a Dahlia y esta le dice que las marcas que ha visto a lo largo de la ciudad son las marcas de Samael y que tiene que detener al demonio que las está dejando, es decir, a la chica que casi choca al principio del juego y que eventualmente empieza a aparecer. Y pues, si no, va a morir su hija junto con todo el resto del pueblo. Continúa todo correcto con la exploración, pero algo sale mal en el proceso y nuestra querida Sybil termina siendo el portador de un parásito que está en la ciudad. Y pues bueno, Harry tiene que decidir si quiere salvarla o no. Tiene la opción de hacerlo. Pero esta no es la peor parte en este momento, sino que se vuelve a topar con la chica misteriosa que casi atropellan y se da cuenta de que el amuleto que le regaló Dahlia está activo, se empieza a activar con la presencia de ella. Y
puede neutralizar los poderes telequinéticos que tenía esta. Pero, oh sorpresa y giro del asunto, resulta ser que Dalia no era nada más alguien con buena fe que intentaba ayudarlo, sino que era la madre de la persona original que representa a la chica, es decir, una chica llamada Alessa. Después de esta fuerte revelación de parte de Dalia, nuestro pequeño protagonista cae inconsciente y posteriormente despierta en el hospital, al lado de una enfermera, Lisa Gunn, que si bien no habíamos visto exactamente qué estaba pasando, aparte de que era amnésica y que estaba muy asustada, ella le dice que había experimentado una sensación de déjà vu al estar en el sótano. Y se da cuenta de que ella no es exactamente un humano, sino que es parte de los monstruos. No sabemos si tiene un parásito o qué está pasando, pero de que no es humana, no es humana. Ya que cuando están hablando, ella le empieza a sangrar la cara y él obviamente se asusta, dice, no, aquí corrió, mejor que digan aquí corrió, aquí murió, y se va, huye de esa situación. Pero no nos vamos con las manos vacías, nos encontramos con el diario de Lisa, y en él cuenta que ella estaba cuidando a Alessa cuando tenía unas heridas exageradamente horripilantes. Era muy fuerte para ella, ella estaba entrando como en crisis de ansiedad, estaba teniendo problemas muy fuertes emocionales por la situación que estaba pasando a Alessa, ya que para ella, incluso siendo enfermera, era algo demasiado fuerte. Esto lo orilló a una adicción por las drogas, que, oh casualidades de la vida, fue alimentada por Kaufman. Y aquí viene una de las partes que a mí, en lo personal, me afectó un poco más, porque se me hace muy triste. Les cuento. Cuando Harry se vuelve a topar a Dalia, ella tiene al espíritu derrotado de Alessa. Está prácticamente carbonizada. Y esto es por el reflejo de lo que había pasado. Él, obviamente, lo que le interesa es recuperar a su hija, pero aquí le cuenta la historia de por qué su hija no se debe de ir de ahí. Y es que 7 años atrás, Dalia obligó a Alessa a ser la incubadora o ser la madre de una deidad ocultista. Y la obligó a parir este ser, mito o lo que sea. Y ya que ella era la incubadora, es decir, Alessa era la incubadora, ella se volvió inmortal, así que pudo sobrevivir a todo el esfuerzo y a todo lo que la estaba rodeando. Sin embargo, su estabilidad mental no dio para más y dividió su alma en dos. Una de esas partes es exactamente Charlie, la hija adoptiva de Harry y, pues, obviamente de su esposa. Así que lo que hizo Dalia fue hacer un ritual para hacer que la niña, Charlie, regresara y así poder seguir con su ritual extraño, a costa de su hija y ahora a costa de la hija de Harry. Regresando a Alessa, cuando ocurre la división de su alma y que se impide el nacimiento, o sea, esto vamos otra vez 7 años atrás, pues Alessa decide que tiene que recuperar fuerzas, decide que tiene que regenerarse para así poder tomar venganza de lo que estaba pasando y evitar que esa deidad que estaba ella a punto de parir naciera. Bien, ella es quien revela que lo que estaba haciendo era, al dejar las marcas, no era dejar la marca de Samael, sino la de Metatron, que lo que tenía que hacer era destruir la ciudad, así destruirse también a sí misma y evitar que esa deidad del mal naciera. Pero con la llegada de Harry, al estar buscando a Charlie, al estar haciendo indagaciones y estar ayudando de alguna manera a Dalia, pues frustra su plan y todo se va al carajo. Y ya que el alma de Alessa fue reunida, es decir, la de Alessa y la de Charlie, pues la divinidad termina por nacer y esta posee a Alessa, causando un caos inmenso, pero a partir de aquí cada decisión minúscula que tome el jugador puede provocar 1 de 4 finales posibles. En el final malo, podemos ver cómo la deidad es fusionada con Alessa y justo antes de que Dalia pueda atacar a Harry, esta la electrocuta. Pero esto le da ventaja a Harry y logra derrotar a la deidad.
Solamente podemos escuchar al final la voz de Charlie agradeciéndole a Harry por haberla liberado. Pero esto supera emocionalmente a Harry, no puede con el dolor y lo siguiente que vemos es su cuerpo sin vida en su coche destrozado. El final Mano Plus, pues es un poquito mejor que el malo, ya que lo que podemos ver es a Harry y a Sibyl huyendo con vida de ese lugar, pero sin rastro de su hija. En el final, bueno, podemos ver que Dr. Kaufman quedó muy herido por la traición de Dalia, ya que esta reveló que él tuvo participación en todo lo malo que le hicieron a Lessa. Y pues, obviamente, era un narcotraficante, era un vendido, era una horrible persona, pero bueno, independientemente de eso, se indigna y le pide a Dalia que restaure la ciudad a la normalidad. Utiliza la botellita que les mencioné anteriormente de líquido para exorcizar demonios y trata de derrotar a la deidad que tiene a Lessa. Harry, utilizando esta arma, logra derrotar a la deidad y solamente vemos a Lessa entregarle un bebé. Este bebé viene siendo la reencarnación del alma de Lessa y el alma de Charlie en un solo ser. Solamente vemos cómo a Lessa le ayuda a escapar de su reino de pesadilla. Y en el final, bueno, plus, que este está más chido, vemos a Sibyl y a Harry escapar con un bebé, que es el mismo que les mencioné antes, que es el alma de Lessa y Charlie en uno solo. Y en ambos finales, tanto bueno normal como bueno plus, vemos a una Lisa muy enojada y sangrienta que evita que Kaufman pueda huir y lo lleva de regreso al mundo de pesadilla para que pague por todo lo que hizo el desgraciado. Y aparte de estos finales posibles, también hay uno que es el final de broma, que podemos ver cómo los extraterrestres se llevan a Harry al final. Hablemos sobre los datos más importantes sobre los personajes principales. Empecemos con Harry. Harry Mason es un escritor común y corriente que tiene realmente poca habilidad física porque es un poco torpe, pero esto es compensado por su enorme coraje y su convicción de siempre mantener el bienestar de sus seres queridos. Y esto se relaciona gracias a que él, junto con su esposa Judy, que lamentablemente fallece, encuentran a una bebé a las orillas de Silent Hill. Ellos deciden adoptarla y comienzan a criar a esta hermosa niña. Solamente que la pérdida temprana de Jody pues hace que la niña se vuelva aún mucho más grande e imponente en su vida. Él se dedica por completo al bienestar de Charlie. Hablemos sobre Charlie Mason o Lessa. Este personaje, siendo Charlie Mason, es la hija adoptiva de Harry Mason. Es una niña que ama colorear y expresa todo a base de estos dibujos. Fuera de esto no tenemos mucha información sobre su personalidad, pero lo importante de esta es que es la mitad del alma de Lessa Gillespie, la hija única de Dalia Gillespie, que pertenece a una sociedad ocultista llamada La Orden que se estableció en Silent Hill. Gracias a sus habilidades que mostró desde niña, fue molestada mucho en la escuela, mucho en la sociedad, porque la llamaban bruja. Pero esto para su madre, antes de ser un defecto, fue una virtud, ya que la utilizó dentro de su sociedad ocultista. Dalia Gillespie es una medium que pertenece a la sociedad ocultista La Orden. Ella pensaba en un principio que su hija, al tener poderes tan fregones, podía seguir sus pasos. Sin embargo, cuando se da cuenta de que puede utilizarla para otros fines, decide utilizarla como sacrificio humano para traer una deidad. Háganme el pinche favor. Güey, no puedo con esta mujer, la odio. Pero bueno, eso es lo importante sobre este personaje, que es una medium loca, obsesionada con el ocultismo, que se hace pasar por alguien que puede ayudar a Harry, sin embargo, solamente lo estaba manipulando para así tratar de deshacer el hechizo o lo que estaba haciendo Lessa por destruir la ciudad. Hablemos sobre Michael Kaufman. El doctor Michael Kaufman era el director del hospital que se encontraba en el centro de Silent Hill. Él, pese a que aparentaba ser solamente un médico y ser un civil cualquiera,
realmente tenía una relación cercana tanto con Dalia como con la Orden. Él aparentemente no estaba del todo de acuerdo con la situación, o al menos le tenía miedo a esta situación del nacimiento de la deidad, y siempre tomó precauciones para poder exterminar o sacar al bebé del cuerpo de Alessa si la situación lo requería. Así que era un doctor narcotraficante, era malo, pero era precavido. En conclusión, Silent Hill, pese a sus gráficos, que para la actualidad ya están muy feos. Pero pues es que salió en el 99, o sea, tampoco podíamos pedir tanto. Es un juego bastante interesante, está muy entretenido. Esta primera entrega de la saga está bastante buena, porque nos da toda la premisa de la historia y pues hay que aceptarlo, es una historia buena. De hecho, se le han hecho películas a la saga y pues son palomeras, están muy buenas, están para pasar el domingo. Pero en fin, díganme ustedes, ¿qué personaje les gustó? ¿Qué personaje odiaron? ¿Y por qué son Dalia y Kafu? Fuera de esto, espero que les haya gustado. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darnos mucho amor y dejar sus comentarios al respecto de lo que recuerdan de este juego y cómo, qué tanto les gustó o qué tanto no les gustó. Sin más, yo los leo y nos vemos a la próxima. Adiós.